Estoy con Víctor Manuel. Víctor, bienvenido a CRX 3, ¿cómo estás? Hombre, bien, aquí divirtiéndome con este lanzamiento de la selección, la segunda temporada. Y seguramente la gente que está pegada a CRX 3 también se va a divertir hartísimo, ¿viste? Bueno, te veíamos gozándote la completica con Faustino ahí viendo el primer capítulo. Sí, claro, además que con Fausto y Freddy Rincón, se hablaban ellos y decía Rincón, eso no pasó así. Ah, suegra mía no era así de querendona. Entonces nos reíamos cuando decía, ay, mira, ahí tenía yo el botín, la platica. No, esa no la soltaba yo. Entonces comenzaban ellos a confrontar y acordarse de situaciones del 5-0. Entonces nos reíamos. Y además, cuando yo me veo interpretado por Julián, que sale en un motel montado en un columpio motel, y es que no, yo le hice la de la araña, pues me dio mucha hilaridad con Fausto, muy divertido. Víctor, y vimos que Freddy le echó llave al candado, ¿por qué? ¿Falta confianza? Eso le estaba haciendo el reclamo a Fausto, y es que, ahí menos mal me di cuenta 20 años después, la confianza que vos me tenías, ¿no? Esa amistad muy bonita que todavía perdura después de más de 25 años, me imagino. Sí, hace ya 30 años. 30 años, una amistad que nace en Tuluá, porque yo también soy tulueño, y allá teníamos un grupo de amigos, y donde comenzamos a construir esa amistad, y hoy en día esa amistad ha seguido forjándose, que ya es casi una hermandad prácticamente, y ahí mantenemos siempre conectados, hablándonos, pero igual pueden pasar uno o dos meses sin hablar, pero cuando nos vemos, creemos que nos vamos a abrazar, pero no. Aquí, pero ya con vernos, ya sabemos que estamos ahí, uno para el otro, y para divertirnos y gozarnos. Me imagino la parranda cuando se ven. Sí, claro, pero siempre, aunque me gusta más el Fausto cuando está más íntimo, que no hay parranda, sino hablándome de sus cosas y yo con él conversando cosas tranquilamente, pero cuando hay parrandas es al extremo, es muy divertido porque todo es con los amigos, es hilaridad, y las parrandas, a diferencia de quienes pensaran que son de pronto, es más parranda de patipeludo, ¿me entendés? Es de sentarnos con los amigos a recordar historias, anécdotas de toda la vida desde niños, y esas son las parrandas más divertidas, las cambio por cualquier otra. Caremonja, le he escuchado siempre decir que los colombianos conocemos un corazón grande de Faustino, pero las mujeres, ¿qué es lo que conocen grande de Faustino? No sé, ellas conocen algo más grande, pero yo lo que le conozco a Fausto es un corazón inmenso, con eso las enamora. Y no sé con qué pensarán las mujeres que la enamorará más, aunque yo pienso que Fausto es una persona que las enamora con detalles, y Fausto es muy detallista, de verdad. Ahora, Fausto tiene algo también que es extremista, es de extremos, o él es el más locuaz o el más tímido. Algunas le conocen más un extremo que el otro, y esas se enamorarán más de su timidez o de su locuacidad. Una tiene una locuacidad larga. Bueno, Víctor, hablemos de otro tema, de tu éxito también, porque veíamos que tú le decías a él en la novela, obviamente, que tú ibas a ser más exitoso que él. La vida real, ¿cómo es? Yo creo que él ha sido más exitoso porque yo he visto que las mujeres se excitan más cuando lo ven a él. Pero no, yo he hecho una carrera en mi oficio, mi publicidad. Yo dije, yo también voy a hacer algo destellante y a tener mi reconocimiento. Siempre lo que pensé hacerlo bien. Hoy en día ya llevo 21 años de carrera publicitaria. Y bueno, he tenido un reconocimiento importante en el medio publicitario. Tengo la fortuna de haber ganado, de haber obtenido 6 premios en Cannes, que eso es algo, es como el Oscar para un actor. Y yo he tenido la oportunidad de estar 6 veces recibiendo esos metales y más de 300 premios nacionales e internacionales. Entonces, he tenido unos logros importantes, he metido unos goles y he tenido unas copas como lo ha reconocido el fútbol con Fausto. Y en la parte del humor, quise también aplicar ese momento y tuve un espacio importante en Sábado Felices. Entonces es lindo que lo reconozcan a uno y que tenga un espacio uno por su don de llegarle a la gente con el humor, pero también solo lo más importante es uno con la publicidad. Uno tiene una responsabilidad inmensa que uno podría ayudar a cambiarle la vida a las personas, no solo con las campañas de bien social que toquen a la gente, sino con todo lo que hacemos. Y eso es lo que yo siempre procuro con mi publicidad, tratar de siempre dejar un mensaje y a ayudar a la gente a que siempre vaya más adelante. Pero usted necesita una asesoría en publicidad, ¿dónde te contactamos? No, claro, no, con Fausto, él es mi manager, hola. Bueno, saludos a la gente de Ibagué, y primero que todo, ¿qué recuerdas de Ibagué? ¿Conoces Ibagué, el Tolima? Claro que sí, ve, yo antes iba cuando estaba mucho más pelado, yo iba, en esa época había un rumbiaro muy bueno que llamaba Tlaquepaque, y íbamos allá,
y me quedaba en la finca de unos amigos de apellido Rodríguez, en la finca llamada Los Mangos, algo así, cerca de un motel. Y también recuerdo unos muchachos que tenían una vaina de aceites, pero no recuerdo, y pasábamos muy divertido. Tenía yo un espacio de amigos y gente muy querida, siempre me ha encantado la gente de Ibagué y la afabilidad, ese calor que se siente en Ibagué, no solamente del clima, sino de la gente. Un saludo por favor a los ibagreños. Vea, un saludo a Cero Estrés. Por allá nos vemos pronto en Ibagué con Fausto, ¿no? ¡Taque, taque, taque!